All right. Welcome, everybody. My name is C. Meyer. I am the exhibitions manager here at Blue Sky Gallery in Portland, Oregon. We're so excited to be hosting this Zoom chat tonight with our exhibiting artist, Diego Moreno, as well as one of our exhibition members, Delina A. Perdomo Alvarez, tonight. I'm just thrilled to have Diego's work on the walls and the show. It looks amazing. I'm going to first introduce everybody, and I'm going to hand it off to Delina and Diego to take it from there. First, I'm going to start off with our land acknowledgement statement. We at Blue Sky humbly acknowledge that our programming is being held on the traditional lands of the Multnomah, Cathlamet, Clackamas, Bands of Chinook, Tualatin, Kalapuya, Mulala, and many other tribes who made their homes along the Columbia and Willamette Rivers. In this online format, you may be participating from other areas, and we invite you to consider your own land acknowledgement that reflects your location. We also acknowledge that the very technology we rely on for these online programs is inequitably distributed and not equally accessible, creating new virtual displacements and exclusions. We call attention to the need for action now and in the future to address the disparities. And I'm very excited to introduce Diego tonight. Diego Moreno is a visual artist specializing in narrative and photography. He lives between Mexico and Switzerland. He has received different awards worldwide, such as Unstuck Photography Grant 2022 in Toronto, Canada, the Foam Talent 2022 in Amsterdam, the iPhone Photography Awards 2021 New York, Lens Culture Art Awards 2021 in Amsterdam, among many others. His work is part of solo and group exhibitions, as well as public and private collections in America, Europe, Asia, and Africa. He has also had publications in different international media, such as The Guardian, the British Journal of Photography, Vogue Italia, GQ Magazine, Foam Magazine, among many others. And Delina A. Perdomo Alvarez is a Puerto Rican curator and writer. She is currently the curatorial assistant at the MSU Broad Museum. Previously, she was the 2021 inaugural curatorial fellow at the Chicago Underground Film Festival, the 2018-2020 curatorial fellow at the Museum of Contemporary Photography, and has also worked at the Video Data Bank and the National Museum of Puerto Rican Arts and Culture. She received her BA from the University of Puerto Rico, Mayagüez, and her MA in Cinematic Arts Film Studies from the University of Iowa. And as I mentioned, Delina is also one of our members of our own Blue Sky Exhibitions Committee members who helps choose the shows that are shown here at Blue Sky. So I'm very excited to have both Diego and Delina here tonight. And just a real quick look at Diego's current show here at Blue Sky. In my mind, there is never silence. It is here until February 25th. If you're local in Portland, please swing by the gallery Wednesday through Saturday. And come and see this amazing show. I'm just thrilled to have both of you here. So I'm gonna pass this off to Delina real quick to make some intros as well. And then we will pass it over to Diego. Great. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you, C. Now I'm gonna switch to Spanish. Mi nombre es Delina Perdomo Álvarez y soy curadora puertorriqueña y también soy parte del comité de exhibiciones aquí en Blue Sky. Y estoy aquí para presentar a Diego y también hacerle unas preguntas al final. Y voy a leer su biografía en español. Diego Moreno es artista visual especializado en fotografía y narrativa entre México y Suiza. Su obra aborda la fotografía como herramienta principal para crear nuevas realidades y se entrecruza con otras disciplinas como el texto, el dibujo, la pintura y el art toy. Es autor de 2 fotolibros, Huésped de 2019, Inframundo de México y México y en mi mente nunca hay silencio 2021. Y entonces ha sido nombrado como uno de los fotógrafos jóvenes influyentes en el mundo por la revista The British Journal of Photography, Creative Review UK y Foam Magazine.
y ha recibido diferentes premios a nivel mundial, como UNSTUCK Award 2022 en Toronto, Canadá, por Magenta Foundation, el Foam Talent 2022 en Amsterdam, the iPhone Photography Awards 2021 en Nueva York, Lens Culture Art Awards 2021 Amsterdam, Cheers Photo Festival 2019 París, Francia, Premio Latinoamericano de Fotografía de 2019 de Ecuador, Premio Internacional de la Imagen 2019 en México, Lens Culture Emerging Talent Award 2018 en Amsterdam, y el Premio de Adquisición de la Décima Bienal de Puebla de Los Ángeles 2015 en México. Su obra forma parte de exposiciones individuales y colectivas, así como de colecciones públicas y privadas en América, Europa, Asia y África. También ha tenido publicaciones en diferentes medios internacionales como The Guardian, The British Journal of Photography, Vogue Italia, GQ Magazine, Home Magazine, Glam Cult, Creative Review, International Magazine, Vice Magazine, Lens Culture, PH Museum, Third Grip, GUP Magazine, Juxtapose Magazine, Fish Eye Magazine, Elle Magazine India, The Sun, BuzzFeed, Future Shoots, Dinoc Magazine, Photo World Magazine, China, Bird Magazine, The Culture Trip, entre otros. Y con eso, con todo eso, es un placer presentar a Diego, que nos va a dar una presentación, y su exhibición estará abierta en Blue Sky del 2 de febrero al 25 de febrero, el mes de febrero. So, muchas gracias, y aquí Diego Moreno. Pues muchas gracias. Primero que nada, estoy como muy contento y agradecido por la oportunidad para brindarme para poder mostrar mi trabajo en Estados Unidos. Creo que como mexicano y como latino es muy importante como que estas puertas se sigan abriendo para compartir mi trabajo, y estoy sumamente agradecido con todo el equipo de Blue Sky por permitir esta oportunidad. Y les voy a contar un poco como de dónde viene todo el proceso de los panzudos. Primero les voy a poner como un breve video y les voy a compartir acá algo como muy peculiar para poderles darles una simpática introducción de lo que a mí me parece que son los panzudos. Y quisiera contar un poco más. Es muy breve. Y bueno, estos son los panzudos mercedarios, y es una tradición de mi pueblo natal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Chiapas está ubicado al sur de México, digamos, y siempre ha existido entre dos mundos, entre el mundo indígena y entre el mundo de la colonización. Digamos que desde estos dos puntos se cruzan, chocan y se unen, y también se crean estas tradiciones. Digamos que los panzudos mercedarios es, digamos, un parte colateral de toda una visión entre el mundo indígena y el mundo español, y esta unión y este choque que ha sido como constantemente. Entonces, digamos que a partir como del barroco y de esta construcción como de la religión católica que se instala en el mundo indígena, surgen estas nuevas tradiciones en México. Bueno, a mí me toca crecer en una familia ultracatólica, como lo es Chiapas, como la mayoría de las partes de Chiapas. Es un universo familiar muy tradicional, cargado de mucho simbolismo, pero sobre todo de un apego muy grande a la religión católica. Entonces, durante 12 años, desde que yo soy niño, sirvo a la iglesia como monaguillo, a la iglesia católica. Entonces, asisto a todos los rituales, y se va construyendo como mi historia a través de mi conexión con la religión católica. Y entonces, esta tradición que ustedes pueden ver, que es los panzudos mercedarios, es una de las tradiciones en las que yo formo parte cuando era niño. Entonces, mi imaginario se empieza a construir con los panzudos como estos monstruos, y mi historia familiar y mi historia como cargada de toda esta infancia, digamos, un poco solitaria que viví durante muchos periodos de mi vida, que es como también parte fundamental de mi propio proceso, surgen como todas estas, digamos, estas veladuras a partir como de esta introducción de quiénes son los panzudos mercedarios.
Entonces, pensando como algo más amplio, los panzudos mercedarios son esta tradición que lleva casi 500 años en mi pueblo y se va construyendo como esta tradición folclórica en la que los personajes de los panzudos mercedarios significan el pecado que cada uno carga y el pecado que cada uno asume como persona en el universo. Entonces es algo muy peculiar y muy bonito porque los panzudos mercedarios simbolizan tu propio pecado interno. Entonces tú construyes a la imagen y semejanza de, digamos, de tú lo que quieres purificar en una danza que se celebra cada 22 de septiembre. Entonces digamos que los panzudos son estos pecados que acompañan a la Virgen y estas personas que se disfrazan del propio pecado, por eso son monstruos. Porque entre más feos y más grandes son, más purificas tus pecados. Entonces es, digamos, como toda esta procesión que van acompañando a la Virgen y que sucede un día. Y es muy fascinante porque cada uno confecciona su propio vestuario. Entonces cada persona hace su máscara, cada persona construye, digamos, la propia anatomía de su monstruo. Entonces los panzudos mercedarios, digamos que su anatomía es como un neumático gigante que se infla, que se forra de telas y que cada uno construye su máscara. Pero lo que más me llamaba mucho la atención cuando era niño era como esta manera de activar la imagen del cuerpo como pecado. Entonces creo que desde ahí viene como una conexión muy importante en mi proceso y del por qué he decidido tomar, digamos, como esta figura del monstruo y del ícono para desarrollarlo y transportarlo. Como si al inicio la conexión conmigo ha sido como muy profunda con los panzudos, por esta imagen del monstruo y, como les decía anteriormente, mi historia familiar, que es como estos dos puntos que se unen. Yo crezco en una, digamos, como mi historia familiar está marcada por la violencia doméstica y por los ciclos de violencia doméstica. Entonces, digamos que a lo largo de toda mi vida ha sido como algo que ha fracturado mucho como a mi círculo personal. Y digamos que la violencia doméstica fue algo que marcó mucho mi vida, con la cual fui como lidiando mucho, sobre todo en la infancia. Y mis papás me abandonan con mi abuela materna, crezco con ella en este universo católico con muchísimas preguntas, pero sobre todo como sintiéndome ajeno, porque mis padres me habían hecho saber que realmente yo era como eso, simbolizaba como de cierta manera conductas o situaciones que no encajaban y no lograban como conectarse con el universo familiar. Es por eso que mis papás deciden dejarme con mi abuela. Crezco con mi abuela, pero desde entonces yo creo que era como algo, toda esta serie como de aislamiento, de rechazo de mis padres hacia mí durante mucho tiempo, pero no solo del contacto de mis padres, sino como que a raíz cuando yo ya salía al exterior, iba a la escuela, sentía, ¿no?, como que nunca encajaba en ningún lugar. Y que claro, muchas de las cosas que escuchaba como en voz baja era como que yo era el raro de la familia. Entonces creo que desde ahí también esta manera de lo raro siempre se ancló conmigo desde pequeño. Entonces creo que mi historia con los monstruos, que yo creo que así podría como describirlos tal cual, empezó desde que yo era niño. Como sentir una empatía muy grande hacia lo extraño, a lo que no encajaba, y que era lo único lo que podía tener como mucha empatía, porque alrededor de toda mi historia siempre me decían, es que eres muy raro, es que actúas muy extraño, es que estás gordo. Aparte creo que también sufrí mucho rechazo por mi peso cuando era niño. Entonces yo creo que todo esto me hizo como alguien muy solitario durante toda mi infancia, y eso hizo que también me refugiara, que el único lugar seguro que pude construir cuando era niño era la imaginación. Entonces empecé como a construir todo este universo, digamos, donde los monstruos eran mis únicos amigos. Y transité muchos años, digamos, que ese universo, como que lo alimenté mucho en secreto, y me volví cada vez más distante como de esta realidad cuando era niño, para sobrellevar mucho pues la violencia y el rechazo que sufría. Entonces, poco a poco, digamos que de cierta manera compré la imagen del monstruo, que se decía que yo era el monstruo de la familia. Cuando yo llego a la escuela también leo el libro de Frankenstein, de Mary Shelley, y creo que también ese libro me marcó mucho, también como esta manera del universo, de lo monstruoso, del que es ajeno, del que no encaja. Y hay una, digamos, que todo se concluye cuando mi tía abuela, la hermana de mi abuela con la que vivíamos,
tenía una enfermedad que se llamaba esclerodermia, que hacía que tuviera como muchas inflamaciones en el cuerpo durante muchos años. Entonces, eso hizo que también la familia la rechazara. Y era alguien muy cercano a mí, alguien que yo quise mucho durante mucho tiempo. Y desafortunadamente ella murió. Yo la vi morir y creo que fue un hecho que también marcó mucho mi vida. Y creo que como un sueño, como algo, como un tributo, al poco tiempo que ella murió, como que todo se conectó en mi mente y te hacía mucho sentido. Entonces yo dije, era como ya mi segundo proyecto de fotografía, era mucho más consciente que la fotografía me iba a servir para contar mis propias historias, en las que analizo muy bien que el símbolo del panzudo me recuerda mucho a mi tía. Y una manera de rendirle tributo es crear una serie fotográfica que se inspire en los panzudos mercedarios, pero sobre todo todas estas fotografías que no existían de mi tía, porque aparte cuando digamos que en México alguien muere o en Latinoamérica, se hacen altares con flores, se le rinde tributo, pero es muy importante la fotografía para reconocer a las personas. Y mi tía abuela no tenía ninguna fotografía, o sea, como que no había registro de ella. Y tampoco yo tengo como muchos huecos en mi infancia porque no hay fotos mías de niño. Entonces, como que esta manera del rechazo era algo que cada vez me unía más a ella y decidí que a través de la fotografía iba a contar como una historia donde los monstruos se apoderaban de todos estos espacios domésticos tan cotidianos y crear como un nuevo álbum familiar. Entonces, en donde los monstruos iban a ser protagonistas, pero iban a ser parte de la familia, como que no existe, como que su presencia no fuera incómoda, como lo era la mía y la de mi tía. Entonces, empiezo a crear como estas escenas donde los personajes están habitando, digamos, los espacios cotidianos sin ningún problema, pero algo pasa. Yo empecé con esta idea, pero poco a poco fue muy interesante cómo se iban creando cada escena, ¿no? Y yo iba como, por ejemplo, esta que fue la primera fotografía que tomé, que para mí es muy especial, porque me recuerda cuando mi tía y yo nos sentábamos en la sala a ver telenovelas, ¿no? Y que creo que también es algo muy mexicano, como el cotidiano de algo como tan latino, ver novelas. Y es como toda una herencia y una tradición. Entonces creo que a partir de esta escena, creo que cambió mi vida por completo porque supe que la fotografía me podría ayudar como a contar una historia, mi historia, pero también crear otras que no tenía que ver nada más, digamos, como con todo este drama con el que inicié el proyecto. Entonces poco a poco me di cuenta, por ejemplo, que este fue como un encuentro fortuito porque no pensé los colores. No pensé la vestimenta, como que todo fue realmente como muy al azar. Incluso la escena de la novela es como una secuencia de 20 fotos y en una de las fotos pues es esta la que elegí porque justo es la novela y como que algo pasa, como que se empezaba a generar tensión en las fotografías. Entonces, a partir de que fui consciente de esto, decidí que iba a ser cada personaje y construir cada panzudo pensando en la escena cotidiana de la familia. Y por qué digo, esto surge también de mucho, hice un proyecto, digamos, 10 años atrás, que se llama Huésped, que justo es donde abordo los vínculos, la violencia doméstica, pero me parece muy importante el escenario doméstico porque creo que está plagado de muchos secretos y como de mucha incertidumbre. Y es muy chistoso y es un poco como peculiar porque consideramos al hogar como el lugar seguro, pero muchas veces a muchas personas nos toca pasar y transitar y saber que el hogar no es un lugar seguro, sino que es un lugar muy violento, que es un lugar como muy muy denso, porque ahí vives muchas cosas que no creo que es muy peculiar porque en la familia están los secretos de familia, está lo que no podemos decir al exterior, está como toda esta máscara, ¿no? Y como toda esta manera de vivir en secreto. Y creo que eso me permitía mucho también habitar estos espacios y volver a la casa como un personaje. Entonces también poco a poco fui como construyendo cada escena pensando en el cotidiano, pero también en cómo se guarda la memoria familiar con los objetos, con lo que cada uno coloca, con el color de las cortinas, con el color de los adornos, del piso. Como que todo eso también lo vamos generando porque es un poco como Frankenstein, ¿no? Creas como un lugar seguro para ti, a tu imagen y semejanza, con tus propios gustos, con todo lo que te hace sentir como confortable. Y siempre estaba como esta parte extraña donde está el monstruo ahí.
en un punto álgido de la fotografía. Está ahí su presencia, pero es muy interesante cómo se van mezclando y cómo van empezando como estas escenas cotidianas. Por ejemplo, esta era una fotografía que para mí es muy importante porque me recuerda mucho a los cumpleaños que yo nunca tuve, ¿no? Como que todos mis deseos de niño se iban construyendo a partir de las propias escenas, ¿no? Porque dije, voy a construir un panzudo que parezca que es un niño solitario, que nadie llegó a su cumpleaños, que está solo con su pastel. Y me recuerda mucho a mi abuela y a mí cuando yo era niño, ¿no? Que era la única que me daba un abrazo, que era la única que me daba un pastel. Y está como toda esta memoria familiar todo el tiempo, ¿no? Me gusta mucho porque hay escenas que parecen como suspendidas en el tiempo. Nunca sabes en qué año es, ¿no? Y aunque a pesar de que son muy contemporáneas, porque este proyecto yo lo empecé en 2013 y duró hasta el 2020, creo que las escenas se van como diluyendo. Y eso es lo que me gusta muchísimo de la fotografía y también del poder de la ficción, ¿no? Que te pueden ayudar a crear como estas otras realidades posibles. Entonces, poco a poco estas escenas iban tomando como mucha coherencia, mucho sentido para mí, porque era mi realidad, era las casas de toda mi familia, ¿no? De todas estas personas. Por ejemplo, esta fotografía es muy impactante porque en realidad así es el cuarto de mi sobrina, ¿no? En realidad así está. Lo único que yo construí era como el personaje, ¿no? Pero toda esta, digamos, como que toda esta manera de construir lo católico, el lugar seguro, esta manera de verificar y de saber que ella es una niña y que tiene que ser todo rosa, como que toda de pronto esta fascinación y esta obsesión que tenía mi propia familia por, digamos, por nombrar las cosas, por hacerlas visibles, no solo se conectaban conmigo, sino cuando la gente empezaba a ver estas escenas, me empezaban a contar cosas como sus propias historias. Por ejemplo, esta es una fotografía que es muy importante también, porque es, digamos, como todo un ritual de los que yo vivía cuando iba a la iglesia católica, ¿no? La primera comunión, la fotografía para tomarla. Entonces creo que estas imágenes como que van tomando mucho sentido. Por ejemplo, esto es muy importante porque digamos que es un ritual muy, digamos, principal de la religión católica, ¿no? El ser bautizados, el tener un bautismo, el ser reconocido como en esta religión. Y creo que el ritual de la fotografía es muy importante dentro de todas estas, digamos, estas capas de lectura que le voy dando. Y entonces este es como un tributo a las fotografías que yo veía, ¿no? Colgada en la casa de las hermanas de mi abuela, que para mí era como muy interesante saber, ¿no? Como toda esta memoria está impregnada todo el tiempo en la casa y tenemos que dar como fe y constancia de que existimos mediante la fotografía, ¿no? Por eso todo el tiempo colgamos los reconocimientos, colgamos las fotografías, colgamos los adornos, y era como toda esta mezcla de cosas de memoria que se iba como evidenciando. Y poco a poco iba como trayendo de vuelta a mi tía de cierta manera, ¿no? Como este tributo de los panzudos, era como volverla a traer a este mundo otra vez de los vivos un poco. Era como esta cosa como tan especial, el facturar, el construir cada vestido, el buscar cada espacio doméstico, el construir el personaje con los tonos, ¿no? Con los colores, con la máscara también, que es muy importante cómo creé cada máscara para que fueran fotografiados. Y era un proceso que cada vez disfruté más, que a comparación de mi otro proyecto que me dolió mucho hacerlo, que es como un contenedor como de mucha exposición, trabajé mucho con el desnudo. Este era como algo que disfrutaba más, ¿no? Construir un monstruo, pensar en cómo iba a ser el vestuario, ir a platicar con mi familia y contarles como la historia que quería contar. Y que creo que fue algo que también me unió mucho a mi familia después de tener como muchas fracturas, porque ellos se emocionaban también y me ayudaron como a crear todas estas nuevas historias a través como de lo que me iba contando. Inconscientemente yo empecé a poner niños, pero la gente actuaba mucho con eso, como que creo que es algo una constante que me han preguntado, ¿no? O sea, como, ¿por qué los niños no le tienen miedo a los monstruos? Entonces yo creo que inconscientemente, pues, todo el tiempo era yo, ¿no? O sea, busqué a personas que se sintieran cómodas participar, pero por ejemplo, él es emiliano y es familiar mío, pero él sale en la tradición, o sea, él sale a danzar con los panzudos, por eso se siente como tan conectado a ellos, y es él y él es su papá,
Entonces, el quien está detrás del personaje de los panzudos es su papá. Entonces, como que buscaba esta manera de conectar todo el tiempo y realmente con mi infancia, como que tardé mucho en entender que eso era también parte del proyecto, ¿no? Como ir construyendo mi infancia, como ir habitando otra vez mi infancia, la fantasía. Pero realmente la gente le impacta mucho porque son escenas, ¿no?, muy bizarras para muchas personas, como cargadas de muchas preguntas. Porque si no entendemos, que creo que es algo con lo que me ha gustado mucho trabajar e investigar durante muchos años, sobre el icono del monstruo, ¿no? El monstruo es alguien que tiene que dar miedo, que tienes que rechazar, que digamos como que es la versión de todo lo malo. Pero realmente creo que es como esto, como digamos también como con el icono del diablo en la religión católica, ¿no? Es el que desobedece, es el que merece ser condenado. Entonces, como trabajando con estos elementos también fueron como alimentando muchas escenas que iba construyendo en la casa y se volvió cada vez más obsesivo y creo que algo que me he dado mucho cuenta es que soy muy obsesivo, ¿no? En mis procesos. Son muy largos también, pero me gusta como trabajar y crear escenas y es también lo importante y lo maravilloso de la narrativa porque creo que sin pensarlo, una imagen me llevaba a la otra, ¿no? Sin pensarlo, ya sabía qué imagen seguía en mi mente, iba como construyendo todo el tiempo estas escenas como tan poderosas, ¿no? Por ejemplo, esta que es como la barbería, única barbería para hombres en San Cristóbal, ¿no? Pero parece un museo porque es un lugar, es la casa del señor y está cargada de muchos cosas. O sea, es un espacio tan pequeño donde tú te pones para que te haga el corte de cabello, pero está lleno de una memoria tan densa y de muchos objetos antiguos. Entonces me gustó mucho también hacer como esta memoria también colectiva de lo que significa los objetos para las personas. Que también en la historia del barroco es algo que también me gusta mucho de la religión católica, ¿no? Estos santos como atiborrados de oro, de objetos, de cosas que significan demasiado y que tienen mucha importancia. Y cada vez más iba como conociendo estas escenas que estaban en mi mente. Creo que por eso de ahí proviene el título, porque es algo que agradezco mucho, ¿no? Como que en mi mente no, nunca había silencio, siempre estaba inquieta y siempre me susurraban cosas, ¿no? O sea, como cuando era niño, como estos seres que tenía que imaginar y que tenía que nombrar de cierta manera. Por ejemplo, esta es otra de mis fotos favoritas porque digamos que es mi tributo a It, al payaso diabólico. Es una de mis películas favoritas porque también el terror me gusta mucho. Y es como una escena que me marcó mucho donde el payaso está detrás de las cortinas y se roba a una niña y desaparece. Entonces como que todo ese tipo de cosas iban como alimentando mucho mi proceso creativo. Por ejemplo, esa es otra fotografía que impacta mucho a la gente. Porque siente que, digamos, no, aquí nunca como que forcé a nadie. Creo que también por eso es lo mágico de las fotografías, porque se ven muy naturales, porque son como escenas que son tan cercanas, pero a la vez surgen como en un momento, como hay una extrañeza, y creo que también con lo extraño es algo que me gusta jugar mucho. Y así fui como construyendo cada vez más el proyecto, se alimentó mucho pero también de la memoria colectiva, creo que también por eso el proyecto es tan poderoso, porque como te contaba, surgió de un, digamos, de un proceso doloroso, triste, digamos, desde el rechazo, pero se fue construyendo un universo cada vez más colectivo, donde las personas le daban vida a sus propios monstruos, que creo que es también como clave del proyecto. Estas fueron como ya de las últimas escenas que hice en pandemia. Fueron como de las últimas que hice antes de terminar el diseño del fotolibro también, porque este proyecto terminó como una pieza final, como un fotolibro, donde también narro mucho a través de textos, pues todo lo que les he contado, ¿no? Y les he compartido como mi visión con la fantasía, con la monstruosidad, con el rechazo, con la propia vivencia de mi tía abuela que me marcó mucho y que me hizo como hacer también este proyecto. Y así ha surgido como que todo esto, digamos, estas escenas que me parecen muy simpáticas, que también ha tenido reacciones como muy, muy variadas, que eso también me gusta mucho,
porque, por ejemplo, he tenido la fortuna de que este proyecto ha recorrido el mundo, y hay gente de África que me escribe y que me dice que hay una tradición parecida allá, ¿no? Y hay gente que me escribe de Asia diciéndome que hay también seres mitológicos y seres tradicionales que se conectan parecido con lo mío, y que hay gente que me dice que las escenas le conmueven mucho, otras personas que en verdad les da mucho miedo. Y entonces creo que despierta mucho, mucho, como muchas emociones este proyecto, y es algo que agradezco mucho porque siento que es esto, hacer arte, ¿no? O sea, como que partió de algo tan personal, pero creo que estas escenas tienen vida propia y cada personaje y cada escena cuenta una historia, pero puede contar la historia que tú creas conveniente que es. Entonces yo creo que también es la libertad de la narrativa y de la ficción que pueda conjugarse y que pueda ser lo que tú quieres que sea. Entonces yo creo que hace, digamos que a grandes rasgos es el proyecto y cómo se ha como conjugado a lo largo de estos años. Y me da mucha emoción como compartir con ustedes, pues, mi manera de ver el mundo, porque creo que es algo como muy importante. Creo que anteriormente la fotografía, en la historia de la fotografía, sobre todo en México, siempre era como ver el folclore, ver las tradiciones desde fuera. Y creo que a partir de la democratización de la fotografía, de que tenemos en pueblos muy aislados, acceso a internet, al celular, podemos contar nuestras propias historias y podemos, digamos, como reconfigurar todo lo que se ha contado. Creo que Chiapas, creo que el lugar donde yo soy, el folclore y como toda esta visión de lo mexicano y de la religión es muy marcado, pero creo que se había contado como desde lugares como mucho más antropológicos. Y creo que me aventuré también a contar pues mi historia, ¿no? Porque creo que para nada me afecta en poder exponer ya ahora la historia y contar, ¿no? Como de dónde surge mi manera de percibir el mundo y mi manera también de afrontar mi identidad a través de la fotografía y de estas historias que son como muy importantes para mí y que atraviesan a toda mi familia, que están cargadas de dolor, pero también como de una manera de entendernos como personas. Y creo que pues eso sería lo que ha hecho este proyecto, que ahora les comparto y me emociona mucho que puedan como verlo en físico en la galería. Muchas gracias, Diego. Y pues aquí tenemos unas preguntitas para abordar algunos temas que hablaste en tu presentación. Claro. Y pues la primera pregunta es, ¿cómo influye en tu trabajo el uso de las máscaras en la cultura mexicana? Y para abordar, pues ya hablaste un poco de... ¿De dónde viene la inspiración? Pero quizás puedes abordar un poco de cómo escoge las máscaras exactamente, y si hay otras tradiciones que también te inspiraron, en México. Sí, creo que es muy, creo que algo que agradezco y que me da mucho orgullo es ser mexicano, porque creo que tenemos toda una cosmogonía y toda una unión sobre todo de lo primitivo y lo animal. Creo que hay como tradiciones en México, en Chiapas. Por ejemplo, tenemos una tradición sobre el jaguar, sobre las deidades mayas, sobre los dioses, que justo están como alimentados de esto, ¿no? Y yo siento que la manera en la que yo elegí las máscaras era pensando en los personajes que había creado en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, un lobo. Yo quería que fuera un lobo, pero es un lobo que tiene vestidos de flores. ¿Sabes? Como que mezclara cosas que de cierta manera no fueran permisibles en la realidad, pero sí en la imaginación. Entonces yo creo que la construcción de que sean como colores tan estridentes, tan coloridos, viene en que es la tradición, pero también es como una especie de juego todo el tiempo. Entonces, digamos que eso es con lo que construí el proyecto, ¿no? La manera de seleccionar a las máscaras era como algo tan colorido, pero tan terrorífico a la vez, ¿no? O sea, como un payaso con un así como
No, este que me gusta mucho, que es como si fuera un globo gigante. Y es como muy colorido, pero también yo creo que el mismo espacio doméstico hacía que se activara mi manera en cómo influía en seleccionar las máscaras, ¿no? Porque, digamos, estas máscaras son hechas a base de látex. Entonces tú creas, digamos, el molde, después la construyes con látex y luego la pintas. Entonces yo creo que también era un proceso muy inspirado y creo que vuelvo a ser como muy reiterativo en Frankenstein, ¿no? O sea, como crear un monstruo a partir de mi propia imaginación. Y yo creo que de ahí van influyendo mucho. No me centré tanto en, digamos, como que no tienen tanta inspiración en lo animal, como en muchas tradiciones en México, pero sí tienen como muy cargado también, con la etapa en la que a mí me tocó vivir, digo, porque yo nací en 1992 y todas estas, digamos, escenas de terror de Hollywood, de todas estas, digamos, como artificio de lo terrorífico, están muy impregnadas también en mi imaginario. Entonces, como este choque de culturas también son muy, como que se apoderan mucho de mí en la manera de tomar decisiones en el proyecto, digamos, sobre todo como en las máscaras, porque, digamos, no hay como algo tan tradicional ni de manufactura, digamos, como en Asia o en otros lugares donde hay máscaras hechas talladas de madera o con raíces, sino que esto es como mucho más artificioso, pero es realmente con lo que crecí, con lo que me sentía cómodo en este momento. Entonces, por eso la selección de máscaras son eso, como muy plasticosas, muy artificiosas, porque creo que es también el corazón de la tradición. La del lobo con el traje me acuerda que la historia de Caperucita Roja es. Justo, Se parece porque a es como un lobo que se viste de la abuela y entonces se vuelve tierno, pero a la vez es malo, ¿sabes? Entonces, justo ese tipo de uniones son las que me inspiran mucho. Entonces, tenemos otra pregunta aquí que dice que tiene curiosidad por saber si hay algún trasfondo queer en tu trabajo, que tus fotos mezclan criaturas de aspecto monstruoso con escenas domésticas, normalizando lo que se consideraría una anomalía y algo amenazante. ¿Esta idea de la normalidad o de ser otro está presente en la comunidad queer, ya que las personas en esta comunidad a menudo son demonizados? En el artículo de Michael Elias, titulado Queer Monsters, The Importance of Monstrosity in Queer Storytelling, que es su título en inglés, señaló que las personas, la cita dice, usan los monstruos para señalar algo que no percibimos como normal, es decir, aquello que no encontramos regularmente o que creemos que no deberíamos encontrarnos en lo absoluto. Entonces, si podrías hablar sobre esto o si no ves esa conexión. Y si no hay conexión directa, no hay problemas. Pues totalmente, yo creo que es como la descripción, lo que describiría el trabajo. Por supuesto que desde ahí se alojó como el corazón del proyecto, ¿no? Digamos, en este, como lo repetía, ¿no? No me interesaba tanto la tradición como tal, sino todo el trasfondo que hay sobre el rechazo. Y a partir, pues justo como, ¿no? De la teoría queer y de todas estas cosas que me atraviesan a mí principalmente. Es una manera como de resignificar la diferencia. Entonces, totalmente creo que este proyecto y mucho, digamos, como de mi obra artística atraviesa, ¿no? Lo queer atraviesa como toda esta inconformidad, toda esta cosa del rechazo de los otros, de los que somos ajenos, por una u otra circunstancia. Digamos que trato de no, digamos, centrar nada más en un aspecto de mi trabajo, digamos, como en lo LGBT, porque creo que el rechazo y muchas otras cosas son incluso mucho más complejas y más universales. Entonces yo creo que por supuesto que hay todo eso y creo que por eso la gente se conecta, ¿no? Porque hay una lectura mucho más profunda y personal, que es el lugar que me atraviesa, como ser alguien queer, ¿no? Como alguien que también pertenece a este universo y que ahora hace uso de sus amigos, digamos, de estos monstruos para contar la historia de los otros, ¿no? De los que hemos sido invisibilizados en la historia universal, en las historias familiares
¿no? Como todos estos, de pronto, como estos aspectos de nosotros mismos de diluirnos en la familia, ¿no? Pero al fin y al cabo, creo que la fotografía, el arte y todo este tipo de cosas hacen que forjemos una imagen de nosotros mismos y que también tengamos empatía con los otros y que encontremos nuestros propios núcleos y nuestros propios universos en donde también, por eso creo que llevo muchos años, más de 15 años trabajando con la familia, porque digamos que el entorno familiar, es muy añejo y es muy viejo como lo conocemos, ¿no? Todas estas nuevas familias que existen ahora, ¿no? Las familias no binarias, las familias que son muy expansivas, donde mi mascota es mi familia, es la única familia que tengo. ¿Sabes? Como toda esta manera donde se ha fracturado, por fortuna, la manera en que conocemos a la familia tradicional, creo que es también lo que atraviesa mucho y lo que nos toca a nosotros, ¿no? Como en estas épocas recientes. Seguir hablando de ello, ¿no? De los cambios generacionales, pero también como de los cambios en las estructuras familiares y sociales. Sí, y de hecho, o sea, en aspecto así como que teórico me recordó esta pregunta a escritoras feministas, como especialmente de cine, que escriben esto de monstruosidad y lo atan como que a la mujer. Estoy pensando como, yo estudié cine, so, por eso un poquito Sí, momento totalmente, ¿no? O sea, nerd de yo creo cómo. que por eso también, nunca me gustó nombrar y decir, esto trata como de mi rechazo a como ser una persona LGBT en la familia, sino que siento que decidí expandirlo porque siento que existen muchos tipos de rechazo también, ¿no? Tipo de rechazo por ser mujer, por ser LGBT, por ser, ¿no? Incluso de otra raza, de otro color, etc. Entonces yo creo que realmente es como, lo dejo como algo que está ahí, pero que es muy universal para que también la gente pueda sentirse identificada. Sí, tengo The Monstrous Feminine de Barbara Hammer, lo tengo por ahí. De teoría de cine. Sí, claro. Entonces, aquí tengo una pregunta que le interesa saber un poquito más el contexto histórico del festival que se lleva a cabo en el pueblo de La Merced. Y que, pues, ya hablaste un poco de esto, pero ¿es una tradición en la que tú y tu familia participaron mucho o era más que observaste? Y no, si nos podría hablar un poquito más de cómo impactó tu niñez y de este cambio de cuando adulto, ¿cuál fue como que el momento que inspiró el cambio en tu perspectiva de los personajes, de los panzudos, a ser vistos como dices en tu declaración de artista, como chivos expiatorios, scapegoats, dices? Que llevan en su deformidad la huella del mal, de toda una línea genealógica, y a ser vistos como presencias familiares, sujetos de cariño y deseo. ¿Cuándo fue como que ese momento que cambió o que quizás lo combinaste? Como que si ves como que cambió de tu niñez a tu adultez, o quizás fue en tu niñez que empezaste a verlo diferente, pero. Sí. Pues realmente, digamos, pues es una tradición que lleva más de 500 años en San Cristóbal de las Casas. Es un festival que se hace por las mañanas, cada 22 de septiembre. Entonces, digamos que es un festival muy grande que se divide por partes, en donde digamos que el principal acto es llevar a la Virgen en hombros, cargado por personas y por fieles, creyentes de la Virgen. Y los panzudos son, digamos, los personajes que van hasta atrás del festival, que van bailando y van danzando y van gritando y van purificando su pecado, pero son los que van hasta el último. Entonces van, digamos, como rebotando en toda la calle, porque esa parte son muy grandes y es una tradición que surge nada más una vez al año. Y ha recorrido, digamos, como que se ha expandido mucho, porque originalmente era nada más del barrio de La Merced, porque en San Cristóbal de las Casas es un lugar muy católico y digamos que cada lugar en la ciudad se divide por una iglesia.
Entonces está el lugar del Sagrado Corazón de Jesús, está el barrio de San Antonio, el barrio de la Merced. Entonces cada barrio tiene una iglesia, pero esta tradición surgió ahí y ha tenido, digamos, como que los panzudos han ido como evolucionando también, porque el traje principal cuando se hizo la tradición o como se inauguró la tradición eran como unos, digamos, eran almohadas forradas de tela, ¿no? Y eran como muy pequeños, ¿no? Y ha ido también como la tradición, transformándose, porque considero también que lo que mencionaba, ¿no? Este imaginario de Hollywood, de las máscaras, de las telas chinas, porque aparte estas telas son de China, van como haciendo un sincretismo y una mezcla de cosas, y eso va haciendo que la misma tradición mute. No pierda la esencia, pero su manera de llevarla a cabo sea otra al día de hoy, ¿no? La que me tocó vivir a mí, que sí es una tradición que es familiar, porque yo muchos años salí de Panzudo, ¿no? O sea, yo dancé con ellos, yo serví a la iglesia durante 12 años cuando era niño, entonces, por supuesto que mi imaginario es muy cercano porque es algo que marcó mi vida y que ha marcado a mi familia también, es algo muy, muy cercano. Es una tradición, pues sí, familiar. Y realmente que creo que mi conexión con los monstruos, como verlos como objeto de deseo y de admiración, no ha cambiado para nada. Creo que al contrario, he sido más consciente y estoy como mucho más agradecido como con estos puntos de conocerlos, no como algo extraño, sino realmente como algo que está muy adherido a mí, que me ha hecho ser quien soy, me ha hecho ser como la versión de ser humano más empático, gracias, creo que a estas historias familiares, ¿no? Al rechazo, a la historia de mi tía, a la historia de de amigos también que han sido rechazados en su familia y de todas las personas que se conectan con el proyecto, ¿no? Y con los monstruos, ¿no? Creo que es algo que adoro mucho y que me hace como ser muy feliz. Saber que los monstruos están en mi vida. Y sabes que en Puerto Rico existe una tradición similar, pero en vez de panzudo son cabezudo, soy la cabeza. Sí, y es que es lo increíble, por eso yo creo que también el proyecto ha recorrido el mundo y se ha conectado con personas, porque, pues no, sí, es como le cambias algo y es. Muy, es algo, ¿no? Es algo muy latino, ¿no? Y tú como latina también me has de entender, ¿no? Como estas tradiciones que nos atraviesan, ¿no? Y aunque no tengamos la religión católica, aunque no profesemos ese tipo de religiones, son lo que vemos, ¿no? Cuando estamos ahí en nuestro lugar de origen y como esto también nos va generando identidad a través del tiempo. Y pues, tenemos una última pregunta. Yo tengo una pregunta para ti, solo para abordar un poquito más de tu proceso, que ya hablaste un poquito de esta escena. Y yo quería saber cómo haces ese proceso de escoger los sitios, específicamente como tiene la barbería, o sea, la sala. Y también quería saber como que, ¿cómo ves la presencia de otro tipo de imágenes? Porque ya mencionaste las telenovelas, y mencionaste que a veces escoges como que la foto que tenga una escena de telenovela específica, como que va mejor. Yo noté la que tenía, pues era como, no sé si era alguien que estaba enfermo o algo así en la telenovela. Justo era una novela, es muy simpático igual, y te cuento como brevemente, porque creo que así se, digamos, se creaban cada escena. Por ejemplo, esta es una escena es una telenovela y el protagonista creo que se había accidentado. Y entonces la escena transcurría en la que el doctor entra a la sala, al cuarto del hospital y le dice que se va a morir. Entonces el close-up de la cámara hace y centra al personaje y por eso se ve llorando, porque le están diciendo como que va a morir. Entonces digamos que cada escena se construye. Cuando fui consciente a partir de esta imagen, que fue la primera que tomé y la que es muy importante en el proceso de esta serie fotográfica, es esta, porque nada estaba planeado, ni el color de las vestimentas, ni la televisión, ni el niño, sino como fue una escena que hice muy improvisada. Y a partir de eso
fue que centré y dije, aquí pasó algo, porque realmente es una escena que me fascina, porque es muy bizarra, porque no sabes qué está pasando, pero está pasando algo como un estilo de cine. Entonces eso creo que me fascinó mucho. Entonces a partir de ello dije, bueno, creo que la materia principal aquí es la casa como el personaje. Entonces, si considero a cada habitación como un personaje, voy a centrarme primero en una paleta de color. Entonces iba buscando habitaciones rosas, como habitaciones que estuvieran como este es sinónimo de confort para las personas, aunque para mí no lo fuera. Pero entonces creo que a partir de ello iba construyendo. Primero centraba, ya tenía el espacio, después, ahora sí venía como la manera en que, ¿de qué tamaño va a ser el monstruo? ¿Cómo quiero? ¿Quiero que tenga un aspecto más femenino o un aspecto más masculino o que sea una mezcla de muchas cosas? Entonces, creo que cada escena se iba como forjando mucho. Por ejemplo, estas fueron de las últimas escenas que tomé y a pesar de que están al principio del proyecto, esta es una escena porque yo salí de viaje, ya llevaba muy avanzado el proyecto y esta escena, un día volví de viaje a la casa de mi abuela y era un altar que habían construido para unos rezos en Semana Santa, ¿no? Para el Via Crucis de Jesús. Entonces yo creía una escena porque yo quería construir un diablo, un panzudo que fuera un diablo y cerrar con eso el proyecto. Entonces creo que era una escena que no le moví nada, nada más construí el personaje a partir de toda esta, digamos, escena que ya estaba en la casa. Y poco a poco como que me fui centrando en eso, como tengo el espacio y a partir del espacio genero un personaje. Por ejemplo, esta ya no le busqué mucho porque dije, pues creo que un monstruo que sea rosa. Por ejemplo, esta me gusta mucho porque sí fue una producción muy grande, ¿no? En tener una cortina como si fuera a crear un propio set de fotografía. Entonces, son como escenas que... Y por eso creo que el proyecto tardó muchos años porque cada escena me tomaba un tiempo amplio en poder concretar cada escena. ¿Y la cortina la añadiste tú o ya estaba...? No, o sea, construí esas cortinas. Y por eso me creo que esta puesta en escena está como cargada de mucho simbolismo, porque hay escenas que están como muy construidas y hay escenas donde solo coloqué al personaje, como en este caso. O sea, como solo construí el personaje y lo coloqué y le dije, siéntate en la cama. Y esta es como toda una construcción, porque construí cada vestuario, el vestuario de mi tía, el vestuario del personaje, el florero, toda la cortina que es muy grande. Entonces, como el que cada escena tiene como su complejidad, a veces mayor, a veces menor, pero cada una tiene como su pequeño, digamos, encanto. Pues a mí me encanta. Muchas gracias. Un placer, la verdad. Muchas gracias, un placer también poder tener esta conversación contigo y de tener esa exhibición en Blue Sky. Muchas gracias, Diego. Y aquí concluimos la presentación. Pero nada, busquen a Diego Moreno en su página y nada, muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes, a ti, a todos. Es un privilegio, es un honor formar parte de las exhibiciones en un espacio también que es increíble para la foto. Entonces, para mí es un privilegio y es un honor ser parte este año de estas exposiciones. Gracias y thank you, sí, for hosting this and making this happen. You're so welcome. Thank you, Diego. I just am so thrilled to have all of you here tonight, and I'm just getting our little videos back. There we go. Thank you so much, Diego, for your time and your exhibition. It's been such a pleasure working with you, and your work has just brought so much color to the gallery, and a lot of people have come in and just asked us lots of questions, and they seem to be very engaged. So again, folks, thank you so much for joining us on this talk tonight. And thanks, Diego. Gracias, Diego and Delina.